¡Farfoys! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Mirad arriba a la izquierda aquí, hijo de... algún mamonazo que se ha sacado un Karambit Fate y ha ganado 921 pavos. ¿Quién habrá sido el cabrón, tío? ¿Quién habrá sido el cabrón, tío? ¿Quién habrá sido el cabrón, tío? Pues no vengo yo a grabar, me quedan 22 dólares y digo, tío, voy a hacer un puto upgrade de locos porque, total, para meter pasta, pues por lo menos me la juego. Upgrades. Esto es lo que he metido, os lo juro. Esto. Victoria, al 3% y sin grabar porque soy un saco de... Lo primero de todo, ¿recordáis el miércoles pasado que habían metido las nuevas cajas? Que el vídeo del miércoles lo pasamos al domingo porque ya lo tenía grabado. En ese vídeo me quedé con un Karambit Knife Crimson Web, el cual de verdad dije, tío, me lo voy a guardar para el próximo vídeo. Bueno, pues mira, aquí, si te va aquí a mi perfil y le da upgrade, pues se ve claramente cómo lo está como un campeón al 47% y yo al 47% pérdida. Pero eso sí, es que hoy nos lo ha devuelto con creces. De verdad, cuánto te quiero, Skinclap. Así que a pesar de que tenía pensado meter bastante pasta para el vídeo de hoy, digo, bueno, pues me la voy a jugar y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿por qué no? Venga, dime que sí. Un 2,52%. Vamos, mi niño, tiene que ir tan perfecto como la otra. Y no va mal, ya os lo digo con tiempo, no va mal, pero se va a pasar. Va, es que tiene que ser perfecto. Comenzamos el vídeo vendiendo del tirón el cuchillo Fate, que me lo debería de haber sacado, pero bueno, ya veremos. Aquí estoy, chaval. Es que soy yo, de verdad, que no es troll, que no es troll, que medio minuto antes de meter la pasta para grabar el vídeo... ¡Pah! 900 pavos gratis, tal cual. Descripción de este vídeo tenéis la página de Skinclap. Si entráis desde ese enlace veréis como en mitad de la pantalla, que veréis exactamente esto, pero saldrá un mensaje en grande donde dirá que venís referidos por mí y que os dan un 15% de bono para depositar. Así que nada, chavales, todos aquellos que depositéis, suerte, de verdad, abrir lo que os salga de los huevos y good luck para todo el mundo. Qué bueno que han metido estas 5 cajas, recordémoslo, de hace 2, wow, fue espectacular, sobre todo de Karambit. Y todos los depositantes entráis en el sorteo de este cuchillo, qué bonito es. M9, Bayonetta, Crimson Web, Minimal Wear, precioso. Han metido una nueva caja que se llama El Toro. Cuesta 20 pavos, que se dice pronto, y me llama mucho la atención porque no la había visto hasta ahora. Hostia, ¿te imaginas una haul? No, es literalmente imposible, ¿no? Bueno, veremos a ver qué es lo que se puede sacar. Está claro que la caja del Toro ganas con absolutamente todo menos con la Evil Damio. Así que vamos a darle un par de oportunidades. Creo que no va a ser la caja favorita de absolutamente nadie, salvo todos aquellos suertudos que les caiga algo que no sea la Evil Damio, como a mí, claro. O sea, ¿cuántas va a haber que abrir para sacar algo profit? Bueno, dame algo decente. Dame algo que no sea una Evil Damio. Voy a abrir 10, que son 200 pavos. La posibilidad de palmar todo es alta. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, lo vamos a descubrir el día de hoy. Llevamos 3. Y es que las veo girar. Se pasó, guacho. Se pasó. 12. Bueno, a ver, si te las va dando esta track, palmas poco. Pero de vez en cuando te tiene que dar algo. Te tiene que dar una Willfire, porque si te da cualquier otra cosa, nos volvemos locos. Lo sabemos todos, ¿no? Si nos da cualquier otra cosa que no sea esto, nos tenemos que volver locos porque la pasta es desorbitada. O sea, la Willfire mínimo serán 50 pavos, la Holmir 400, los cuchillos lo mismo y la M4 ni lo sé. Otra Evil Damio, es obvio. O sea, es que veo imposible que me dé otra cosa. Tío, ¿y si me gastó toda la pasta en esto? Ay, que se me está yendo de las manos otra vez. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, por lo menos eso de primeras. Pásate. No va mal. No, se queda, se clavó. Compra rápida. Compra rápida. Cuidado al pecho en el momento que veamos algo que no sea lo que esperamos, ¿eh? Cuidado al pecho, que claro, solo palmas con la Evil Damio. En algún momento tiene que dar algo que no sea la Evil Damio, ¿eh? 47 pavos. 44 pavos, dos seguidas. Bien, bueno, a ver, bien. 23. Ganamos pasta en recién fabricado con Star Trunk. Me va a dar algo molón, 47 pavos. En breves tiene que dar otra, ojalá sea una Star Trunk. 330. Me estoy quedando pobre, ¿eh? También te lo digo. Wow. 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 ¡Wow! 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 ¡Me recuerdo la última vez que pasó esto! 47, 12, 3, 12, 3, 3. ¡La bestia! ¡No! ¡Ay, 23! Bueno, 3. 3. ¿Cuántas cajas de 20 pavos he abierto? ¿Me va a soltar algo que no sea, por favor? Buah, sin fondos, tú me dirás. ¡Hostia! ¡Qué dolor de pecho! Pues nada, al 50%. ¡Hostia, qué vídeo más rápido, chaval! ¡Hostia, qué vídeo más rápido! Ya puede patinar infinito, ¿hola?
dónde me acabo de meter. Vale, vale, bueno, vale, bien. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Está claro que la caja del toro no la pienso abrir más en mi vida, no me gusta. Ojo, también os lo digo, la persona que entre, que se gaste 20 pavos y que le suelta la Wildfire con esta track, jaja. Pero bueno, yo me he dejado un montón de pasta y no me ha dado nada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a abrir un poco de popurrí. La Purple Rain, ya sabemos lo que puede soltar. Ha soltado Carambis Ultravioletas, Lightning Strike, Neo Noir, de todo. Pero a mí siempre me cae, os lo digo ya, la Chianglu. Forest de PAT no llega a Sugar Rush. Bien, bueno, mientras de estas cosas, la verdad es que está de madre. Vamos con la Ruby. Vengo de palmar un montón de pasta en cajas. Esto me da que pensar. Dame los segundo guante, mi niño. Dime que sí, dime que me suelta la bestia. Código rojo. Bueno, la redline no está mal. 13.50 y algo. 13.69, bien. Oye, me gusta. Esta, se han sacado los Edges, se han sacado los Gamma Doppler. El Gamma Doppler también, el Good Knife. La Poseidón. ¿Y a mí qué me va a dar? No, se pasa. Con Time Embrace habría estado bien, pero nos quedamos con una Hydra. 8.31, palmamos 3 pavos y pico. Nos vamos con la Seabreeze. 7 dólares de caja. Tenemos todas estas bestias. Y además a la VP Medusa, la K47 Vulcan. Pero a mí siempre me cae la Blueprint, ¿verdad? ¿A ti también te pasa lo mismo? Esta es la, para mí, la peor caja de todas las 5 que han metido ahí. A mí siempre, de verdad, siempre, siempre me cae una Blueprint. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¡Siempre! No, te lo juro, voy a abrir cajas de estas hasta que me caiga algo que no sea la Blueprint. Es que solo me caen Blueprint. ¡Wow! 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 Vale, bueno, bien, bien. Tampoco nos hemos dejado tanto dinero para conseguir algo, ¿no? Nos vamos ahora con la última, la Sunny Madness, que aquí la peña se está hinchando. Soy el único gilipollas que en esta tampoco saca profit, tío. Suéltame una Wildfire. No me des esto. Es que esto, tío, la Bulldozer. ¡Uy, tu guacha cara! Bueno, recién fabricado, nos lo llevamos. Bien, me gusta. Tenemos 816 pavos. ¿Deberíamos abrir alguna de por tipo? Bueno, vamos a probar la Kill Confirmed. Que estaría guapa, ¿eh? Estaría guapa que nos la soltara. Caja de 1,99, ¿no? No han subido el precio, se mantiene. Bueno, me va a caer una Forest Leaves. Joder. This is so fucking amazing, tío. This is so fucking amazing, tío. Bueno, 2,89. Hemos palmado un poquillo, pero tampoco mucho. Han metido nuevas skins en estas. Siguen metiendo, de vez en cuando van cambiando algo. Si tenéis la duda aquí, está la de Serial Blaze, la Hellfire, los dos cuchillos. Yo sé, si me quieres soltar en una caja de 4,40 un cuchillo, yo no te digo que no, ¿eh? Bueno, sabemos lo que cuesta. 3.34. Lo sabemos de sobra. Vamos. Hostia, me quiere devolver pasta, ¿eh? Está claro. Vamos a abrir una de cuchillo. 99 dólares la caja de cuchillos. Y voy a intentar hacer lo posible por abrir otra de Karambit, tío. Caja de solo Karambit. Eso es de locos. Se pasa, se tiene que pasar. Es imposible que me des esto, ¿eh? Bueno, 91 pavos. Mira, del tirón para actualizar al 1,5. Sin mirar, 132. La caja nos ha costado 100 pavos. ¿Qué menos que recuperar? Como me caiga arriba a la derecha, va perfecto. Va perfecto. Bien, pues le sacamos 32 pavos. Me gusta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído ahí? Susto. Habríamos palmado los 100 del tirón. Vale, 706. Venga, vamos a ver qué rueda por aquí. Son todo Karambit, chaval. Todo Karambit. Por favor, suéltame un Tiger Tooth. Dame algo. Hombre, otro Crimson Wave, yo lo firmo. ¡Se pasa! No puede ser. Claro, claro, claro. O sea, ¿qué intentas celebrar? ¿Intentas celebrar que se queda al lado de un Loren? No voy a gritar. Paso. Caiga lo que caiga, no lo voy a celebrar. De hecho, ni lo voy a mirar. Te estoy mirando a ti. ¿Qué puede ser? Mierda. ¡Mierda! No he podido parar de mirarlo. A ver, si le doy un 1,5, llegaremos a 300. Oh, guacho. We've got a serious problem. Es un 1,5, 296 pavos. ¿Qué más tenemos? Hostia. Hostia. Hostia, 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 hostia. Vamos a elegir arma, ya que hay tantos. Vamos a por esto, va. Es un 63%. Le he dado, ¿eh? 63,79. El Ursus Knife Tiger Tooth. Me gustaría llevármelo. Va bien, ¿verdad? Va a llegar, va a llegar. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuperamos esa caja. Ahora me gustaría también recuperar esta, pero esto ya me da un poquito más de miedo, ¿eh? Hombre, que también te digo que lo puedo vender y abrir otra. Cuidado, se nos lió, guacho. Se nos acaba de puto liar de una manera de locos. Compra normal, 300 dolaracos. ¿Qué día va a ser el día que aquí me suelte un Karambit del inframundo de 500 pavos? Pregunto, ¿eh? No, hombre, no, otro Forest CPAT. Me las voy a tener que jugar otra vez a lo great, tío, de verdad. Vamos a probar el 1,5 en esto. Que si palme, por lo menos palme solo 2,89. Pero yo creo que ya toca palmar. No me jodas. No me jodas, no era esta, tío. Teníamos que haberlo hecho, teníamos que haberla apostado. Bueno, no pasa nada, para actualizar al 1,5. ¿Te imaginas que con esto llega un cuchillo? ¿Te imaginas que con este arma, que era esta, llegamos a un cuchillo? No, es imposible, ¿no? Bueno, pues de momento la cosa pinta bien. Ha caído dos veces aquí. Es decir, le voy a meter ahora a esto un 50%
a la izquierda. Ya vamos por 13 pavos, cuidado la pillemos. Esta ya se nos fue a la mierda. Ya se nos ha ido a la mierda, tío. ¡Wow! Esta es la típica que un 48 izquierda o derecha habrías palmado. Vale, bueno, vamos a hacer otro 50% a la izquierda, lo mantenemos. Da igual la skin que caiga porque obviamente va a ser para upgradear también. No va del todo mal, pero se va a quedar corta, ¿verdad? En el mismo lado. Bah, la típica jodienda. 34, pues ahora ya sí que toca... Toca traca, ¿no? Toca traca. Los motoclubs Turtle. Que a mí me encantan los verdes. Son dubones. No pinta feo, no pinta feo. No pinta feo, pero pinta de puta madre. ¡Vamos! Bueno, cuidado. Cuidado que hoy yo he venido a Skin Club con 22 euros. Y llevamos 829. También te digo que tenía más con el cuchillo, pero bueno. A ver, 204 pavos. Vamos a intentar hacer un upgrade molón. A ver, ¿qué me podría sacar, tío? Hostia. Hostia, qué graciosa estaría, tío. Wow, qué sudores. No paso de mirar, no quiero verlo, no quiero verlo. No te puedo puto creer. Hostia, me las han hecho más cerdas, pero no tan fuertes, ¿eh? ¡Qué dolor de espalda, chaval! Vaya dos estampadas seguidas más frescas, ¿no? Esto es un 10%, me la voy a jugar. Es un 10%, doy por hecho que la palmo. Se va a pasar, guacho. Se pasa la mierda, güey. Bueno, vamos con la última neonaja. Bueno, esta podemos hacer un por 5, que son 74 pavos. Va a caer aquí. No, de hecho va a caer aquí, ahí donde tengo el ratón. No va a llegar ni de coño, o sea, ya puede fumar fuerte. Bueno, pues se nos acaba de liar lo más grande que jamás he recordado en mi vida. Podemos intentar hacer una cosa, que sería esto a un por 2. Hostia. ¡Hostia! ¿Han metido una Factory New, una Blaze que no había? Dime que sí, mi niño. Dime que me la sueltas ahí. Ya voy a patinar. ¡Va de puta madre! ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, pues es el momento en el que yo, desde luego, plegaría los bártulos. O quizá intentaría hacer una locura. Y la voy a hacer. La voy a hacer. Madre mía, tío. ¿Vendo esto? ¡Karambit! ¡Solo Karambit! Crimson Web, Tiger Tooth, Marvel Fate, Gamma Doppler, Autotronic, Slaughter... Dame cualquiera de esas vainas. Joder, con el Scorchet de su puta madre, tío. Hostia, me ha reventado hoy, me ha reventado hoy. El último día nos fuimos de aquí felices y contentos. Hoy no puedo decir lo mismo. Bah, otra vez al 1 y medio este de perturbado. Oye, Siri, dime un número aleatorio del 1 al 2. El resultado es 2. 1 y 2. Mira, Siri, y como no caiga positivo, te reviento las piernas. No sé si lo he entendido bien. Lo vas a ir entendiendo, puta. Joder. ¡Macho! ¡Wow! 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 Va, qué mierda, tío. No, hombre, no. Hostia, pues quedan dos opciones, tío. ¡Ay, no! ¿Por qué le doy? ¿Por qué le doy? No lo quiero ver, pero es que seguro que si no cae, ¿por qué le doy? Si cae, ¡qué bien! ¡A la mierda! Bueno, a ver... Mirando el super lado negativo, yo he llegado hoy con esto. Bueno, vamos a pensar que la vida es una mierda. ¡Qué mierda de upgrade, tío! ¡Qué mierda de upgrade, tío! ¡Sí está! ¡Oh! ¡Bien! ¡Cuidado! 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 ¿Qué más vale pájaro en mano que ciento volando? Esto lo sabemos todos. Vale, vamos a hacer un por dos, lo primero. Un por dos al 50%. Venga, no, entre bomberos, por favor, insisto, no nos pisemos la manguerota, qué rápido va. ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Hostia, qué borde más jodido! ¡Buah, chaval, qué perra! Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Está claro que al abrir cajas podemos tener más suerte, menos, otros días hincharnos, otros días palmar. Pero desde luego el tema de upgrade, tío, yo últimamente, de verdad, o sea, recordármelo en el siguiente puto vídeo, tío. Recordármelo, decirme, Poker, recuérdalo. Y diré, hostia, lo recuerdo. No me la tengo que jugar. Es que no me la tengo que jugar. Upgrade pequeños los que quiera, los grandes, los palmo siempre, tío. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis SkinClub. Recordad que os dan el 15% de bonos y hasta final de mes entráis en el sorteo del M9 Bayoneta, quedan pocos días, suerte para todos. Jugar con responsabilidad, los upgrades son para perturbados o para suertudos. Para gente como yo. Cuidado, cuidado que acabo de ver aquí la locurita. De la cárcel se puede salir, pero de la muerte no se sale. Va, te comería la p***, pero vamos, no va a llegar infinito. Hola, tendría de pañal. Adiós.